Y ahora sí, ahora sí. Ya no nos queda más que rendir ese merecidísimo homenaje, merecidísimo homenaje a esas leyendas, a esos jugadores que nos han hecho soñar y que hoy han hecho posible que estemos aquí celebrando la Dolorosa. En menos de año y medio, abanderando a este equipo, ha sido capaz de tocar la gloria como campeones del mundo, supercampeones de Europa, campeones de Liga y dos veces campeones de Europa, al frente del mejor equipo del mundo, un mito del madridismo y el mejor entrenador del mundo, segunda temporada en el club y segunda Champions, uno de los mejores laterales derechos del mundo, él es Danilo.
aterrizó en Trondheim antes que el Madrid para contarnos a todo el madridismo que quiere hacer historia en este club. Y 10 meses han pasado desde aquel golazo en la Supercopa de Europa hasta el de anoche en Cádiz con todos nosotros. ¡Marco! ¡Gracias!
se ha machacado trabajando para poder ganar la Champions con el Real Madrid en su casa. El mejor anfitrión que podía tener la duodécima por el Estadio Nacional de Gales pasó anoche el Expreso de Cádiz. ¡Tres Champions con el Real Madrid! Guante de seda para la zurda de nuestro 10, su segunda Champions dejando su clase y su sello en cada partido. Otro de los grandes de este equipo de ensueño, ¡James! Diseña el espacio en una dimensión desconocida y su obra de arte en semifinales para salir de donde no se podía ha pasado ya a formar parte de la mitología del fútbol y de nuestra historia. Algo más que un 9, Monsieur Karim. Cuando el balón sale de sus pies se desliza por la hierba como una bola por una mesa de billar. En el diccionario la palabra precisión debería estar asociada a su fútbol. Anoche dio una clase magistral y el National Stadium de Cardiff se puso en pie para agradecérselo. El fútbol hecho con tiralíneas, ¡Tony!
lágrimas en semifinales. Ya llevaban la rabia y la fuerza que le harían volver justo a tiempo para jugar la final de la Champions. Orgullo de nuestra cantera y todo el futuro por delante para uno de los mejores defensas del mundo, ¡Dani! Anoche volvió a sacar su mano salvadora. La prueba que desde la humildad se puede ser muy grande. Trabajo y constancia para defender nuestra portería. ¡Pura vida, Keylor! Ladies and gentlemen, estamos disfrutando lo mejor de una leyenda de estos 115 años de historia del Real Madrid. Con todos vosotros, camino de su quinto Balón de Oro, el mejor jugador del mundo, Cristiano.
aquí. Hola. Buenas noches, Madrid. Bueno, primero agradecer el cariño, obviamente, que siempre nos mostráis desde el primer partido. Sabíamos que esta temporada iba a ser distinta, iba a ser especial, y no solo hay que querer aspirar a los tres títulos, sino hay que estar convencido. Este equipo ha creído desde el primer momento y yo creo que con trabajo, humildad y esfuerzo, pues al final acabamos recogiendo esos frutos y hemos hecho un doblete maravilloso. Valorarlo, que hace mucho tiempo que no lo vemos. ¡A la Madrid! Y un orgullo, señores. Un orgullo de corazón, después de tantos años aquí, decir que me sigue emocionando cada vez que piso este estadio, este campo. Muchas gracias por emocionarnos, por hacernos creer. Y un orgullo llevar el brazalete del mejor equipo del mundo. ¡A la Madrid! Como ha dicho Sergio, y todos estamos aquí por eso. Habéis hecho un año espectacular, pero gracias a vosotros, porque también habéis creído desde el principio en nosotros, y al final conseguimos el doblete. No, bueno, no solo el doblete, más. Conseguimos mucho más títulos este año. Gracias a todos. ¿Alguien más quiere?
los jugadores darán una vuelta de honor o dos, las que haga falta, a todo el campo para mostraros los trofeos que han conseguido esta temporada, su 33ª Liga y la 12ª Copa de Europa. A ellos se unirán todo el equipo técnico que no ha podido subir hasta aquí, así que a su paso rendirles un merecido homenaje y aplaudirles y vitorearles como los héroes que son. Enhorabuena a todos por ser madridistas. ¡A la Madrid! Esto empieza a ser ya una costumbre. Claro, es que espectacular todo, ¿eh? Todo el dispositivo, tanto de vídeo como de audio, los jugadores también aprovechando y disfrutando esta noche tan, tan, tan especial y que entra en la historia también. Bendita costumbre, bendita rutina, es lo que han conseguido estos jugadores, que el éxito parezca una cosa rutinaria cuando en realidad no lo es, es el fruto del esfuerzo. Me ha encantado el espectáculo. Orgulloso de ser madridista y orgulloso de vivir una noche como esta, que ya empieza a ser muy, muy numerosa. Está muy bien el detallito del reloj, las 12 copas cantadas una a una por toda la afición, esa corona de Sergio Ramos demostrando que el Madrid es el rey, esos gritos de balón de oro a Cristiano y sobre todo la piña de los jugadores. Creo que hay protagonista en el césped. Venga, adelante compañeros, ¿con quién estáis? Yo ahora mismo pues con el hombre que ha hecho posible que estemos aquí hoy, Sesú. Otra vez aquí. Bueno, es lo que tiene este club. Lo que tiene este club y estos jugadores, que bueno, lo que hicimos todo el año, al final lo conseguimos. Con mucho trabajo, pero lo conseguimos. Algo tienes tú con la Copa de Europa, ¿eh? Bueno, y este año con la Liga también. que nos faltaba también esta liga, ganando el último partido. Entonces, bueno, es la verdad es que muy bonito, muy bonito. Estamos muy, muy felices, muy, muy contentos, y hay que aprovechar de este momento. Llevas todo el año diciendo que en tu plantilla todos cuentan. Se ha demostrado, se pueden ganar títulos así, y tú lo has dejado claro. Sí, y además saben, lo mejor es que llegamos a este tramo final, que es muy importante, y tú lo sabes, físicamente, bueno, anímicamente muy bien, pero sobre todo físicamente muy bien, todos enchufados, que uno que juega 90 o 10 minutos, y esto ha sido la clave, porque físicamente después de 60 partidos tiene que estar bien. Hay que decirle algo a Pintus, a Betoni, a Jopic. Sí, a todo el equipo. Es
aquí no, no soy, soy el entrenador, pero hay mucha gente que trabaja alrededor de este equipo. Muchísimas gracias. A ti. Grande, Cinicia.